Y para conocer más información con respecto a los accidentes viales, nuestro compañero Julio Hernández se encuentra con la vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y nos tiene el siguiente reporte desde nuestra unidad móvil. Adelante, Julio. Buenas tardes. Gracias, compañero. Nos hemos trasladado hasta el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde pues obtendremos datos muy importantes de todos los accidentes que se han registrado durante esta mañana en el Departamento de Guatemala tras las lloviznas que también pues estuvieron afectando el territorio nacional y que pues continúan aún viéndose el cielo bastante nublado. En algunos sectores hay todavía llovizna y esto pues complica el tránsito vehicular, específicamente porque las carreteras se ven afectadas. Me encuentro en este momento pues con la portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Dalia Santos. Ella tiene un reporte de varios de los accidentes que se han registrado en diferentes rutas principales. Dalia, si nos pudieras comentar entonces sobre estos hechos de tránsito que se han registrado durante esta mañana. Así es, Julio, lamentablemente tener que trasladar este tipo de información, una serie de hechos de tránsito que al final también han dejado personas lesionadas. Lamentablemente el asfalto mojado, la excesiva velocidad, la falta de equipamiento básico en un vehículo, en el caso de los limpiabrisas, en el caso de llantas en buen estado, han provocado esta serie de hechos de tránsito que vienen a engrosar las estadísticas del mes de diciembre del presente año. Tenemos registrada una colisión vehicular en la calzada Atanasio Tzul, segunda calle de la zona 12, donde una persona resulta herida, también un motorista derrapa en la 40 calle Avenida Bolívar. Kilómetro 11.5 Avenida Hincapié, motorista derrapado en el asfalto generando fuerte congestionamiento para las personas que están saliendo de Boca del Monte hacia la Avenida Hincapié y zona 13. También se registra una colisión vehicular en la segunda avenida y primera calle de la zona 10, lo cual también deja una persona herida. Se tiene registro que sobre la sexta calle entre segunda y tercera avenida de la zona 9, una colisión vehicular también genera fuerte congestionamiento y lo que se le ha dado el seguimiento del vehículo que cayó a un barranco en la bajada de Villalobos. Se tiene esa información que se ha dado a conocer a través de TN23, donde la persona ha sido trasladada hacia el Hospital Roosevelt. También tenemos el reporte del bus que choca con los separadores de concreto, esto en la bajada de Villalobos, generando fuerte congestionamiento. Y también tenemos en este momento el registro de un semáforo dañado sobre la 18 calle, segunda avenida de la zona 1. Tenemos un tráiler averiado que también generó fuerte congestionamiento en la calle Martí, zona 2, y en la ruta interamericana a la altura del kilómetro 15, que derraparon aproximadamente 3 vehículos en el asfalto mojado. Y los últimos hechos de tránsito que se han registrado durante la mañana ha sido un pick-up volcado en el kilómetro 64 de la ruta nacional 14, que es la ruta hacia Antigua Guatemala, y también se tiene el registro de un transmetro, el cual pues chocó contra un poste sobre la sexta calle y segunda avenida de la zona 9. Entonces, tenemos esta serie de hechos de tránsito. Vemos que involucrados hay motocicletas y en su momento pues también tenemos vehículos de transporte colectivo que se vieron involucrados en estos siniestros viales. Dalia, afecta mucho la llovizna que hoy empezó pues a presentarse desde horas de la madrugada. Incluso en estos últimos días podíamos observar de que ya no había llovido, como pues hoy se presenta esta llovizna. ¿Afecta esto entonces? Definitivamente las condiciones del clima afectan el tránsito vehicular. Los conductores deben de extremar las medidas de precaución al momento de conducirse en la vía pública. Es importante guardar la distancia prudencial entre cada vehículo, ya que si algún conductor, el que se conduce frente al vehículo en el que nos estamos conduciendo, definitivamente una frenada repentina podría generar una colisión múltiple. Entonces esto es lo que ha provocado este tipo de situaciones. Hay que tomar en cuenta que se ha pronosticado que la lluvia podría continuar, incluso el área más afectada podría ser la ruta interamericana, la meseta central y también el área de carretera El Salvador, donde aún podemos observar a través de fotografías que han enviado los agentes operativos que aún continúa el asfalto totalmente mojado. El caso, para terminar, Dalia, en el caso de el vehículo que cayó en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, en la bajada de Villalobos, ahí podemos observar que hay incluso indicaciones de señales de tránsito que dicen reducir velocidad, frenar con motor. Todo esto pues ha sido colocado con la intención de que las personas no conduzcan una velocidad extrema en esta bajada. ¿Cuáles son las recomendaciones para los guatemaltecos? Hemos observado que la mayor cantidad de incidentes viales se han dado en puntos como intersecciones, donde hay semáforos, donde hay señales de alto y que en su momento no se han respetado. Yo creo que la primera recomendación es respetar las señales de tránsito, moderar la velocidad.
la adherencia que tienen los neumáticos con el asfalto mojado definitivamente no es el mismo a conducirse en un asfalto seco, y esto podría provocar derrapamientos de vehículos o de motoristas, que son los más vulnerables, y también pues a los peatones, sugerirles en este caso que utilicen las pasarelas, ya que también podrían ser atropellados al momento de solamente correr, cubrirse de la lluvia, y así que se deben de atender esta serie de recomendaciones. Muchas gracias, Dalia Santos. Ya lo escucharon ustedes, compañeros, en el estudio central, y también a todos los televidentes, principalmente a los automovilistas, a los conductores, tomar estas precauciones, así como estos días en los cuales las lloviznas han afectado, las lluvias han afectado en diferentes sectores del departamento de Guatemala y en otros departamentos también al momento de estar en carretera. Ya conocemos que no es lo mismo manejar en una carretera seca, como lo mencionaba Dalia Santos, que en una carretera, unas calles que están mojadas como hoy, que inició el día con fuertes lloviznas en diferentes sectores de la ciudad de Guatemala. Es la información que tenemos, compañeros. Con esto retornamos hasta el estudio central. Gracias, Julio, por este reporte. Por favor, usted, si va a conducir, tome sus precauciones. Recuérdese que la lluvia persiste este mediodía.